El territorio hondureño está formado por 19 sistemas de ríos, de las cuales 13 desembocan en la vertiente del Mar Caribe y 6 en la vertiente del Pacífico. Antes de hablar a profundidad de los ríos, conozcamos más de estas dos vertientes. El Mar Caribe o de las Antillas es un mar abierto tropical del Océano Atlántico, situado al este de América Central y al norte de América del Sur, cubriendo la superficie de la placa del Caribe. También es llamado Mar de las Antillas por estar ubicado al sur y al oeste del arco antillano. Acá desembocan los ríos más largos y caudalosos. El Océano Pacífico es el mayor océano de la Tierra, ocupa la tercera parte de su superficie. Se extiende aproximadamente 15.000 kilómetros desde el Mar de Bering y el Ártico por el norte, hasta los márgenes congelados del Mar de Ross en la Antártida por el sur. Ahora conozcamos acerca de algunos de los ríos que forman las venas de nuestro país. Río Coco o Segovia. Posee 550 kilómetros de longitud y cubre un área de 5.684 kilómetros cuadrados. Es considerado uno de los ríos más largos de Honduras y Centroamérica. Nace cerca de la localidad hondureña de San Marcos de Colón y desemboca en Cabo Gracias a Dios. Río Patuca. Es un río del noreste de Honduras que se forma al sureste de Juticalpa por la confluencia de los ríos Guayape y Guayambre. Es el segundo río más grande de Centroamérica y el río más largo de Honduras, con casi 500 kilómetros de longitud y una cuenca de 23.900 kilómetros cuadrados. El río Ulúa tiene su nacimiento en el área montañosa de Intibucá, cerca de la ciudad de La Paz, y recorre 358 kilómetros hacia el noreste en la dirección del Golfo de Honduras. Sus principales afluentes son los ríos Umuya, Blanco, Otoro y Jicatuyo. El río Ulúa es uno de los más grandes e importantes de Honduras. Tiene su nacimiento en el departamento de Intibucá bajo el nombre de Río Grande de Otoro. Río Chamelecón. Es una vertiente fluvial que nace en las montañas del departamento de Copán, en el occidente de la República de Honduras, o macrocuenca centro-occidente, y recorre unos 200 kilómetros hacia el norte, denominándose hidrográficamente como cuenca del río Chamelecón, que cruza el departamento de Santa Bárbara y seguidamente el departamento de Cortés, donde encuentra su punto más bajo, el Valle de Sula. A su paso se encuentran con el río Umuya, río Jicatuyo y el río Sulces, y desembocando en las costas del Mar Caribe. Sico, Tinto o Negro. Río de Honduras con un recorrido aproximado de 215 kilómetros y que desemboca en el noreste del país en aguas del Mar Caribe. Nace en las cercanías de la ciudad de Hualaco y sus últimos tramos bordea la sierra Río Tinto. Río Plátano. Es un terreno preservado de más de 5.000 kilómetros cuadrados y que se encuentra en la región de La Mosquitia, en las costas del Caribe de Honduras. En esta reserva se puede encontrar un gran número de especies en peligro de extinción y algunos de los pedazos de bosque más grandes de todo el país, condiciones que ayudaron a que fuera declarado como Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad. Estos seis ríos son los principales del país, pero tenemos más que probablemente ustedes ya conozcan. La tarea de todos nosotros es cuidarlos. Hasta el próximo programa.